señora presidenta, un acuerdo con el que se regulaba el gobierno abierto. Hemos apoyado 125.000 seguidores en Twitter, bien dirigido a la sanidad. Bueno, hemos tenido la Comisión General de Coordinación Territorial, que como saben, es la reunión entre miembros del equipo de la consejería y los 9 delegados territoriales. Es una reunión que venimos manteniendo cada mes, mes y medio, desde que empezó la legislatura, para tratar distintos temas, ¿no? Hoy hemos hablado de dos cuestiones... Una, cómo va los preparativos de las elecciones. Saben ustedes que hay es una competencia compartida con el Gobierno de la Nación, una parte es competencia de la comunidad, del Gobierno de la comunidad y otra del Gobierno de España. Y por otro lado hemos hecho una cosa que es un clásico todos los años cuando llegan estas fechas en la Comisión General de Coordinación. Todos los años en estas fechas, en la última reunión de coordinación territorial, o como lo quieran llamar, la Comisión General de Coordinación Territorial, hacemos un balance de lo que ha sido estos 4 años de legislatura. Les vamos a dar una nota de prensa muy completa, o les habrán dado ya, o están a punto de dársela, pero yo sí que me gustaría señalar algunas cuestiones de este balance, ¿no? La Consejería de Presidencia, las áreas son muy variadas y muy diversas, ¿no? Pero yo creo que podemos centrar todas las áreas en 4 bloques. Un bloque que tiene que ver con el nuevo modelo de ordenación territorial, un segundo bloque que tiene que ver con la coordinación, la necesaria coordinación con las comunidades autónomas limítrofes, eso que hemos llamado autonomismo cooperativo, autonomismo útil, cooperativo, leal, es fundamental, ya hablaremos luego de eso. Un tercer bloque que tiene que ver con el impulso legislativo que se ha hecho desde la Consejería de la Presidencia, de eso también hablaremos, y el cuarto bloque tiene que ver con algo que hoy está muy de moda, pero cuando empezamos hace 4 años no estaba tan de moda, que es la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y la transparencia. Empezando por el primer bloque, insisto, iré rápido porque tienen ustedes una magnífica nota de prensa. El primer bloque tiene que ver con la ordenación territorial, con el nuevo modelo de ordenación territorial. En Castilla y León se venía pidiendo un nuevo modelo de ordenación territorial desde el primer día que Castilla y León se constituyó como comunidad política, allá por el año 83, cuando se aprueba el estatuto. Todo el mundo ya empezó a pedir un nuevo modelo de ordenación territorial. Se había intentado varias veces y había habido sonoros fracasos con la ordenación territorial. Este año el presidente quiso impulsar decididamente un nuevo modelo de ordenación territorial para Castilla y León, de ordenación y servicios en el territorio. Y esa ha sido la actuación más relevante de la Consejería de la Presidencia, ese nuevo modelo de ordenación, servicios y gobierno en el territorio. ¿Qué ha pasado con este asunto? Mire, de este asunto hemos pasado, cuando iniciamos este asunto, al arranque de la legislatura, había miedo, y hemos pasado del miedo a la esperanza. Ahora los municipios ven el modelo como algo que les va a dar buenos resultados, como algo esperanzador. Al principio lo veían con miedo, creían que esto podía suponer que desaparecerían municipios. Pues hemos pasado del miedo a la esperanza. Este modelo, aunque estaba demandado por muchos y desde hacía mucho tiempo, suscitó miedo, suscitó inquietud. Parecía que podían desaparecer municipios. Y era justo lo contrario. El modelo es profundamente municipalista, profundamente municipalista. Lo que queremos es que unidos sean más fuertes. Y lo que queremos es que unidos sean más fuertes y, si son más fuertes, presten mejor servicio a los ciudadanos. Esto costó que se entendiese. Costó que se entendiese por parte de los grupos de la oposición y también costó que se entendiese por parte de los propios responsables de los municipios. Estábamos diseñando el mapa territorial de la Castilla y León del siglo XXI y esto costaba. Pero nuestra predisposición al diálogo en un asunto de comunidad, porque estamos hablando de un tema de comunidad, la ordenación del territorio tiene que perdurar en el tiempo. A eso se llama asunto de comunidad. Cuando tú apruebas algo que sabes que debe de perdurar en el tiempo. No puedes ordenar el territorio dependiendo de la cita electoral. Cada 4 años un cambio. Por eso siempre se busca un acuerdo, un amplio acuerdo en el Parlamento para que perdure en el tiempo. Pues
nuestra disposición al diálogo, a la búsqueda de acuerdo, a la participación, a la colaboración y a la explicación ha sido exhaustiva. Ha sido, me atrevería a decir, infinita. Mire, todo esto se empezó con una mesa de ordenación, allá por octubre de 2011. En esa mesa de ordenación estaban presentes los grupos políticos, las OPAs, los sindicatos, la patronal, la Federación Regional de Municipios y Provincias. Aquella mesa se reunió en 21 ocasiones para ir perfilando el modelo, para ir entre todos dibujando y construyendo el modelo. Entendimos que con eso no era suficiente y nos dedicamos desde la Consejería de la Presidencia, en colaboración con los delegados de la Junta, a recorrernos los 2.248 municipios para hacer pedagogía, para explicar el modelo, para que desapareciese ese miedo que había al modelo. Y recorrimos los 2.248 municipios haciendo pedagogía. Era fundamental explicarlo. En cuanto a la situación política, hemos pactado hasta en 5 ocasiones con el PSOE en esta legislatura. Mire, la Consejería de la Presidencia ha pactado con el secretario general Óscar López, con el secretario general Villarrubia, con la gestora y con el nuevo secretario general, porque le recuerdo, luego se lo recordaré, que la última ley que hemos aprobado de ordenación, la que regula las áreas funcionales estables, ya era secretario general el señor Tudanca, y recibimos el apoyo del Grupo Socialista. Supongo que si recibimos el apoyo es que le hacen caso. Supongo. Hemos pactado en 4 años con 4 para sacar adelante el modelo. Entendíamos, no queríamos tirar la toalla, sabíamos que era fundamental la búsqueda del acuerdo, del consenso, del pacto, porque estábamos hablando de un tema de comunidad. Y pactamos en octubre de 2012 con el señor Villarrubia, con el PSOE, y pactamos en una resolución del debate de política general de 2013 con Óscar López, con el secretario general entonces, y pactamos y sacamos adelante la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio en septiembre de 2013, si no recuerdo mal. Y pactamos y sacamos adelante la Ley de Medidas Urgentes, y pactamos y sacamos adelante la Ley de Áreas Funcionales Estables. Ahí ya estaba el señor Tudanca, secretario general. Y nosotros no solamente hemos defendido el municipalismo a través de la Ley de Ordenación, que ha quedado claro, que ahora todo el mundo lo tiene claro, que lo que perseguimos es que se unan voluntariamente, o sea, que no para ser más fuertes, es decir, que se unan para ser más fuertes, pero no a la fuerza. No les vamos a forzar a que se unan. Queremos que sean más fuertes, pero no a la fuerza, ¿no? Pero también hemos defendido la pervivencia de los municipios frente al Gobierno de la Nación. ¿Recuerdan ustedes los anteproyectos de ley de reforma local, eso que se llama Ley Montoro? Nosotros nos opusimos a la reforma, al anteproyecto de la reforma local del Estado. Y nos opusimos al proyecto y presentamos enmiendas. Es la primera vez que el Gobierno de Castilla y León, en acuerdo de Junta, decide presentar enmiendas a un proyecto de ley que estaba tramitando en el Parlamento Nacional. La primera vez en la historia. Adoptamos un acuerdo para presentar enmiendas, porque entendíamos que perjudicaba a los municipios de Castilla y León, porque ponía en riesgo a los municipios de Castilla y León, porque queríamos defender a nuestras entidades locales menores. Lo recuerdan, ¿no? Lo tienen en la nota de prensa. Las daban solo 3 meses, conseguimos que las diesen un mes. Financiamos a las diputaciones de aquellas provincias que más entidades locales menores hay, como es la de Burgos, León y Palencia. Y además, en marzo de 2014, para garantizar que las entidades, que las corporaciones locales, que los municipios podían seguir prestando servicios, pequeños servicios, pero fundamentales, en materias esenciales como es la sanidad, la educación y los servicios sociales, aprobamos un decreto ley de medidas urgentes para garantizar la continuidad de los servicios públicos en la comunidad derivados de la entrada en vigor de la norma estatal. Fue un decreto ley que también contó con el apoyo del Grupo Socialista. Y gracias a este decreto ley, que ya es ley, que alguno dijo que le iban a recurrir al Constitucional, que no está recurrido, y ya se ha pasado el plazo, pues somos capaces de mantener 3.600 consultorios locales en Castilla y León. 3.600 consultorios. Para que se hagan una idea, en España, por cada zona básica de salud, por ley tiene que haber un centro de salud. Y la media de consultorios locales en España es 3. En Castilla y León, 15. 15 consultorios. Mantenemos 3.600 consultorios.
Gracias a esto, gracias a este decreto ley, los ayuntamientos y las diputaciones han podido seguir manteniendo el servicio de ayudas a domicilios, se han podido seguir manteniendo las 140 residencias y las 8.000 plazas que hay en el medio rural. Es decir, hay más datos, les tienen ahí. Pero ha sido gracias a esa defensa que hemos hecho del municipalismo. También dentro de la defensa del municipalismo, en esta legislatura, aparte de los 200 millones que hemos dedicado a lo largo de la legislatura para apoyar la financiación de las entidades locales, hemos dado respuesta a algo que venía siendo demandado también históricamente. Si había una demanda histórica por la ordenación, por un nuevo modelo de ordenación del territorio, también había una demanda histórica por parte de las entidades locales, municipios, provincias, de la necesidad de participar en los tributos propios de la comunidad. Es algo que está en el Estatuto, pero es algo que está en la Constitución. Es algo que está antes de que se cree Castilla y León como comunidad política. Participar en los tributos propios. Era una demanda histórica. Bueno, pues lo hemos conseguido este año. Este año, en la una última de las... No este año, esta legislatura, perdón, en la última de las leyes que se aprobó el pasado año, la ley de medidas, incorporamos un título completo entero a la participación de las entidades locales en los tributos propios, ojo, y en los cedidos. O sea, históricamente se nos pedía la participación solo en los tributos propios de la comunidad. Decidimos incorporar no solo los propios, sino en los propios y en los cedidos. Somos la primera comunidad autónoma que da participación en los dos tributos de los que se nutre, propios y cedidos. Y también, por último, dentro de es decir, hasta ahora, en cuanto, porque dirán, ¿qué tiene que ver esto de la participación en los tributos? Y ya dice usted que durante esta legislatura les han dado 200 millones. Pues muy sencillo, antes esos 200 millones era algo graciable. A partir de ahora es un derecho. A partir de ahora en el presupuesto hay unas fórmulas, cuántos tributos ha habido propios, cuántos cedidos, y se aplican esas fórmulas y eso es dinero, eso es financiación que va a las entidades locales. Pasa a ser un derecho. No es algo que decide el Gobierno colocar dinero para las entidades locales de apoyo sin que nadie lo obligue. Ahora ya es un derecho. Al elevarlo a rango de ley es un derecho. Y ya por último, en esta materia de ordenación, hemos aprobado por ley, como les decía, la ordenación, la delimitación y la declaración de las áreas funcionales estables, que son las que forman los municipios de más de 20.000 y sus alfoces. Esto también, lógicamente, se pactó con el Partido Socialista. Es el último paso que hemos dado en materia de ordenación. Queda por hacer para la próxima legislatura, queda por aprobar todo lo que tiene que ver con el medio rural y queda por poner en marcha las mancomunidades de interés general. Pero para que se hagan una idea, lo de las áreas funcionales estables, que son municipios de más de 20.000 y sus alfoces, fíjense si tiene importancia. En esos territorios vive 1.600.000 habitantes de Castilla y León. Es decir, hemos ordenado el territorio con el nuevo modelo para 1.600.000 habitantes de Castilla y León. Es decir, casi dos tercios de los ciudadanos de Castilla y León ya se van a ir beneficiando poco a poco del nuevo modelo. El segundo bloque que les quería comentar es algo que es muy del presidente Herrera, la defensa que hacemos nosotros del modelo autonómico. Nosotros somos defensores a ultranza del modelo autonómico, el modelo que nos dimos todos en la Constitución del 78. Si algo define al Partido Popular de Castilla y León es la centralidad, la moderación, la defensa del modelo autonómico, la defensa de los pilares del Estado o de la sociedad de bienestar y, lógicamente, la defensa de la unidad de España. Bueno, pues en cuanto al modelo autonómico, hemos apostado de nuevo por el autonomismo útil y sostenible. ¿Y eso cómo se hace? A través de la coordinación necesaria. Miren, las comunidades autónomas durante mucho tiempo hemos crecido mirándonos al ombligo. Y ese mirarnos al ombligo, hemos crecido mucho internamente. Ese mirarnos al ombligo ha creado ciertas barreras virtuales, pero barreras administrativas. Entonces, ¿por qué dar este paso de coordinación? Porque con la coordinación con otras comunidades autónomas se rompen esas barreras. En cuanto a coordinación, lo primero, hemos mantenido los convenios, los amplios convenios de cooperación
con todas las comunidades limítrofes. Y además, en esta legislatura, además, le hemos ampliado al País Vasco. Es la primera vez que el País Vasco, firma un protocolo amplio de colaboración con una comunidad limítrofe. Lo hicimos en el arranque, si no recuerdo mal, enero-febrero de 2012. Es decir, hemos mantenido todos los que ya estaban firmados, que eran todos, y hemos ampliado al País Vasco. ¿Y cómo los hemos mantenido? Lógicamente, lo han seguido ustedes por la prensa, ha habido reuniones de evaluación y seguimiento de los convenios, de los protocolos, con responsables de otras comunidades. Y gracias a estos convenios, y aquí viene lo importante, porque detrás de esto lo que hay es personas. Igual que en la ordenación lo que hay es ciudadanos que reciben servicios, aquí también hay ciudadanos que reciben servicios. Pues gracias a estos convenios, 26.000 ciudadanos de Castilla y León han sido atendidos en otros servicios de otras comunidades autónomas limítrofes. Y nuestro servicio sanitario, el SACIL, ha atendido a 17.000 ciudadanos de comunidades limítrofes. Es decir, se benefician las dos partes. Pero también en el ámbito educativo pasa lo mismo. 6.000 alumnos de otras comunidades, han estudiado en escuelas de Castilla y León. 6.000. Y 1.200 alumnos de Castilla y León han estudiado, 1.200, en escuelas limítrofes, ¿no? Se han atendido a 800 usuarios de otras comunidades autónomas en nuestros puntos de encuentro, los puntos de encuentro de la comunidad autónoma, esos puntos de encuentro familiares que ha ido creando el Gobierno de Castilla y León. Hemos atendido a más de 1.400 personas dependientes de otras comunidades autónomas. Y 1.800 castellanos y leoneses dependientes han sido atendidos en comunidades limítrofes. Y así se podía seguirles dando datos, pero los tienen ustedes en la nota de prensa. Y hemos ampliado esta colaboración y esta cooperación con comunidades autónomas. La hemos ampliado. Hemos mantenido lo que había, hemos ampliado al País Vasco, pero también hemos ampliado en otras áreas de cooperación con comunidades autónomas. Por ejemplo, en mayo de 2014 hemos ampliado la macrorregión. Saben ustedes que en la pasada legislatura creamos una macrorregión entre Galicia, Castilla y León y la región norte de Portugal. En mayo de 2014 se amplió a Asturias y a la región centro. Como ven, no hay colores políticos. Asturias y la región centro, Asturias está gobernada por el Partido Socialista, se adherieron, quisieron adherirse a la macrorregión. Y la macrorregión va dando sus frutos. Se ha constituido ya la conferencia de rectores y la Unión Europea ha incluido el corredor atlántico entre los ejes europeos prioritarios de transporte. Eso era fundamental, por eso era importante que se sumase la región centro de Portugal y se sumase a Asturias. Y también hemos avanzado con las comunidades autónomas en esto que llamamos autonomismo cooperativo, hemos avanzado en otro campo, en el campo demográfico. Hemos establecido en esta legislatura una alianza con los gobiernos de Aragón, Asturias, de nuevo no hay colores políticos, Galicia, Extremadura y Castilla y la Mancha, y hemos creado el Foro Interterritorial para el Cambio Demográfico. Nos hemos unido porque todas estas comunidades autónomas tenemos desafíos demográficos, tenemos problemas demográficos. España tiene problemas demográficos, Europa tiene problemas demográficos. Hasta ahora parecía que solo eran algunas comunidades autónomas. Ahora se ve que Europa plantea problemas demográficos, tiene serios problemas demográficos y España pierde población. Ya no solo algunas comunidades. Pues nosotras, estas comunidades que les he dicho, nos unimos, creamos ese foro interterritorial porque entendimos que teníamos que trasladar que esto era un problema de todos. Teníamos que trasladar que era un problema del Estado, de la Unión Europea, de los municipios, de todos. Y conseguimos, y estamos impulsando, que el Gobierno de España apruebe una estrategia nacional frente a los desafíos demográficos. De hecho, el Congreso de los Diputados ya ha aprobado una PNL instando al Gobierno para que apruebe esa estrategia nacional. Y conseguimos, en nuestras intervenciones, dos intervenciones hemos tenido en el Senado por parte de la Consejería, conseguimos plantear en el Senado que España cree un sistema nacional para la conciliación de la vida familiar, laboral y estudiantil. Creemos que es fundamental para hacer frente al desafío demográfico que atraviesa España. Y también,
Como les decía, hemos trabajado en la Unión Europea, hemos estado con el comisionado de la Unión Europea, nos hemos adherido y formamos parte de la Red Europea de Regiones con Desafíos Demográficos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el ámbito de la comunidad, y continuando con la línea de involucrar a todos, también hemos entendido que se tenía que involucrar las entidades locales, los municipios, las provincias, en tema demográfico. Que esto no es un tema de la Junta, como se cree. El propio Estatuto de Autonomía dice, entre sus principios rectores, que todos los poderes públicos, todos, deberán poner en marcha planes, programas, estrategias para hacer frente a los desafíos demográficos. ¿Y cómo lo hemos involucrado? Pues mire, en el nuevo modelo de financiación que les hablaba antes, en la participación de los tributos propios cedidos de las entidades locales, hay una parte de esa financiación para los municipios de más de 20.000 y para las diputaciones que es una parte condicionada a poner en marcha planes y programas para hacer frente a los desafíos demográficos. Y ya por parte de la Junta hemos renovado, si hay que involucrar a todos, también la Junta, nuestra famosa agenda para la población. La renovamos formalmente en mayo de 2014, ahora consiguió el apoyo en esa renovación de todo el Consejo para la Población. En el Consejo para la Población están los sindicatos, las OPAs, el Consejo Regional de la Juventud, es decir, están los grupos políticos. Conseguimos el apoyo del Consejo para esta renovación formal de la agenda. Hay 170 medidas en la nueva agenda. Son medidas de estímulo a familias, a jóvenes, a inmigrantes, es decir, porque entendemos que actuando en esos sectores se puede recuperar el dinamismo demográfico. Pero también son medidas que benefician a las familias, las medidas que aparecen en la agenda. Piensen ustedes que Castilla y León es la comunidad con mayores beneficios fiscales para las familias. Y no lo digo yo, lo dice la Asociación de Economistas de España. Castilla y León es la comunidad que más jóvenes ha incorporado a la actividad agraria. El 25% de todos los jóvenes que se han incorporado en España, el 25% lo han hecho en Castilla y León. La agenda tiene un compromiso claro con el medio rural y aquí de nuevo aparecen el mantenimiento de consultorios locales. Para que se hagan una idea, de los 3.600 consultorios locales, 1.400 consultorios locales, 1.400 están en municipios de menos de 50 habitantes, 1.400. Mantenemos escuelas con 4 alumnos, 2/3 de los servicios sociales básicos de los CEAS están en el medio rural. Es decir, la agenda sirve para fijar población, manteniendo adecuados servicios en el medio rural y también para dinamizar población. Y siguiendo con esto, para ir concluyendo, también la agenda va dirigida a sectores que directamente afectan a la Consejería de la Presidencia. Porque todos estos sectores de sanidad y educación, ahí lo que hacemos es coordinar e impulsar. Pero hay sectores dentro de la agenda que afecta directamente, como son los inmigrantes y los emigrantes. En Castilla hay en torno a 165.000 inmigrantes. Pues para favorecer su integración y para facilitar el ejercicio de los derechos que les corresponden, hemos aprobado en esta legislatura, en 2013, la Ley de Integración de los Inmigrantes y hemos aprobado en esta legislatura el tercer Plan Estratégico de Inmigración y Convivencia Intercultural. Hemos apoyado 180 proyectos dirigidos a los inmigrantes para favorecer su integración a lo largo de estos 4 años y se han beneficiado 160.000. En cuanto a los emigrantes, hemos seguido un camino parecido. Hemos aprobado en esta legislatura, en 2013, la Ley de Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior, que garantiza el ejercicio de sus derechos, de los derechos de los inmigrantes. Y también hemos aprobado el segundo plan estratégico en materia de emigración a lo largo de esta legislatura. Y hemos hecho dos cuestiones que sí que me gustaría señalar en el tema de los inmigrantes. Nos hemos dirigido a los inmigrantes más desfavorecidos, a los que más lo necesitan, a los que están en peores situaciones. Para que se hagan una idea, hemos conseguido con una nueva línea de ayuda que 436 familias residentes, principalmente en Cuba, las más frágiles, las más débiles, han sido beneficiarias de una nueva línea de apoyo que pusimos en marcha en esta legislatura. Y hemos conseguido también, a través del apoyo que presta la Junta al Hospital de Buenos Aires,
que en ese hospital se haya atendido a 700 castellanos y leoneses más necesitados, los más frágiles, los más débiles, los que económicamente están en peor situación. Luego otro bloque muy rápido es el que se lo ha anunciado, es el bloque que va dirigido a los proyectos de ley, el bloque legislativo. Fundamentalmente hemos legislado para los más frágiles. ¿Quiénes son los más frágiles? Los inmigrantes, los emigrantes, los pueblos pequeños. Para eso hemos legislado, para los más frágiles. En esta legislatura, desde la Consejería, hemos elaborado y hemos impulsado y hemos remitido 14 proyectos de ley. 14 proyectos de ley. Una tercera parte de las leyes aprobadas en esta octava legislatura. Si lo tendrán ahí seguro. 8 han sido apoyadas al menos por el principal partido de la oposición, 8 de las 14, y en 3 han abstenido. Como les decía, hemos legislado para los más frágiles. Y por otro lado, también hemos impulsado desde la Consejería una nueva forma de entender la Administración. Hemos estrechado, hemos adelgazado la Administración y hemos reforzado la Administración para conseguir una Administración más eficiente, más ágil, más transparente y más sencilla para los ciudadanos. Así, lo verán en la nota, hemos reformado las instituciones propias, reduciendo el número de vocales políticos, hemos reducido el sector público de la propia Consejería, teníamos un ente y ya no existe. La Consejería de la Presidencia puso en marcha, algunos lo sabrán, 66 medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad, que eso luego se ha materializado en una ley de medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad que aprobamos en septiembre de 2014 y que estamos ejecutando a lo largo de este tiempo y seguirá ejecutándose a lo largo de esta legislatura, porque esta ley de reforma de la Administración modifica 44 leyes que había en la Comunidad. Y el objetivo es generar un ahorro de 300 millones de euros. Ya termino con el cuarto bloque, que es lo que tiene que ver con la transparencia y con la participación. Mire, hoy todo el mundo, en este momento todo el mundo habla de transparencia y de participación, pero si echan la vista atrás, hace 4 años no se hablaba tanto de transparencia y participación. Pues en el discurso de investidura del presidente Herrera aparecían 4 piezas claves: eficiencia, austeridad, transparencia y participación. Estas dos últimas han correspondido a la Consejería de la Presidencia impulsarlas y ponerlas en marcha. Por eso, en marzo de 2012, pusimos en marcha el programa, el proyecto de gobierno abierto en nuestra comunidad. Un proyecto, está mal que lo diga yo, que ha recibido premios. En 2 años ha recibido 3 premios. Proyecto referente en participación y gobierno abierto en las administraciones públicas, en 2013, en 2014... recibimos un 10 de transparencia internacional, solo 3 comunidades autónomas. Castilla y León, País Vasco y Cataluña recibió un 10 por parte de la Organización Transparencia Internacional. Y en 2015 hemos recibido un premio por la OKFN, Conocimiento Abierto, que nos ha premiado como mejor iniciativa pública de Open Data, es decir, de datos abiertos con implicación de la ciudadanía. Es decir, es un proyecto que está funcionando francamente bien. En marzo de 2012 abrimos el portal de datos abierto. En este momento hay más de 170 conjuntos de datos, que ha sido visitado más de 300.000 páginas y ha beneficiado o ha prestado servicio, mejor dicho, a 45.000 ciudadanos. Ya a partir de junio de 2012, todos los castellanos y leoneses que han querido, han podido disponer y participar y presentar alegaciones, sugerencias y críticas y comentarios a los anteproyectos de ley, a los proyectos de decreto, a los planes, a los programas, a las estrategias, desde junio de 2012. De hecho, más de 40.000 ciudadanos han participado en algunos de los 150 foros abiertos. Tenemos 125.000 seguidores en Twitter y 90.000 en Facebook. Y lo que es más importante, en marzo de este año, una de las últimas leyes que se ha aprobado en esta legislatura, aprobamos la Ley de Transparencia y Participación. Es decir, hemos elevado a rango de derecho algunos de los compromisos que no estaban en ley. La participación en Castilla y León,
la participación de los ciudadanos es un derecho ahora. Desde marzo que aprobamos la ley es un derecho. Hasta ahora era un compromiso que había adquirido el Gobierno con aquel acuerdo de marzo de 2012, ahora es un derecho. Los ciudadanos tienen derecho a participar y la Junta tiene obligación de colgar lo que veníamos haciendo, pero veníamos haciendo, bueno, por algo interno, un acuerdo de Junta, tiene la obligación de colgar los planes, los programas, las leyes para que el ciudadano, los proyectos de ley, la estrategia, para que el ciudadano haga aportaciones, haga sugerencias, haga crítica. Ahora que está tan de moda decir que hay que buscar la participación, la única forma de participar el ciudadano es dando la información. La transparencia al final no es más que devolver al ciudadano lo que es suyo. Los expedientes que hay en este edificio, los expedientes que hay en este edificio no son de la Junta, no son del delegado territorial, son del ciudadano. Y lo que hace la transparencia es trasladar todo eso al ciudadano. Y un ciudadano informado, bien informado, entonces participa. Pero si no está informado no puede participar. Uno no participa de lo que no conoce. Entonces la transparencia lo que hace es trasladar la información al ciudadano. El ciudadano bien informado participa, hace sugerencias, hace comentarios, se implica en las políticas. En eso estamos, ¿no? Además, la ley, ya por último, la ley de transparencia y participación, impone a la Junta y al sector público de la Junta nuevas obligaciones y también a los altos cargos, ¿no? Los altos cargos nos imponen nuevas obligaciones, que es presentar la declaración notarial de bienes antes del momento de ser nombrados, antes de abandonar el cargo, y presentar, antes era solo el momento de ser nombrado, y presentar también todos los años la declaración del IRPF. Y les pido perdón por lo largo que he sido, pero quería explicarles un poco la nota porque si no me parecía muy frío. Perdón. Y también entiendan los medios escritos que los medios visuales y las radios necesitan. Si yo les digo tomen la nota, pues enfadan conmigo. Yo estoy a disposición de lo que quieran preguntarme, de esto o de cualquier otra cosa. Ah, bueno, ahora, a partir de ahora, ahora nos trasladamos a, ya fuera del marco institucional, me traslado al Partido Popular de Palencia para reunirme con colectivos, asociaciones, entidades, pequeños municipios, grandes, para reunirme con diferentes colectivos, fundamentalmente para una cosa, para escuchar sugerencias, para escuchar críticas, para escuchar aportaciones y sugerencias al programa y para explicar lo que hemos hecho y por qué hemos hecho lo que hemos hecho.